Mi gente, aquí tengamos Nestalí y Nébula y el Power. Power. Nestalí y Nébula, ¿cuál es su labor aquí en el espacio ahora mismo en este chipeo, gran chipeo de la Jetta versus el Bulldog? Hola, Ricardo Medina aquí. Bueno, nuestro trabajo aquí específicamente va a ser evaluar cada punto de los competidores. Nestalí y yo estamos encargados de eso aquí. Una palabra más. Sí, nosotros queremos exhortarle a los seguidores de cada uno de los teams que cada uno de los competidores nos eligieron como jueces. Y por el hecho necesitan respetar la decisión que tomemos, tanto claro, la Nébula como mi persona. Entonces, le exhortamos nuevamente a los seguidores que respeten la opinión de nosotros. Claro. Ya que si un competidor solicita un juez, debe respetar su decisión. Sucede que luego que pasa los chipeos, el que pierde sale a argumentar que los jueces que tuvieron favoritismo, y nosotros no nos manejamos de esa manera. Nosotros tenemos este trabajo con mucha altura, lo trabajamos con mucha dignidad, y nosotros no queremos que nadie nos ensucie el nombre que nosotros tenemos. Profesionalismo ante todo. Ya lo sabes. Tomando siempre en cuenta que cada persona tiene una percepción diferente del sonido. No es lo que el público ni los competidores digan, es lo que nosotros escuchemos. Sí, pero si lo eligen a ustedes como jueces es porque ustedes saben lo que hacen. Claro, claro. Gracias. Y el conocimiento de que nosotros tenemos la capacidad de evaluar los vehículos. Ya ustedes saben, mi gente, el CAE Audio, nos estamos organizando. Gracias a estos dos señores que nos van a dar lo que pase en el chipeo. Tengamos que llevarnos de lo que ellos digan, porque ellos son los profesionales. No nos podamos llevar de que tu favorito es aquel y aquel es tu favorismo. No, estos dos señores tienen años en esto. Por eso lo eligen como los jueces. La Nébula, Nestalí. Gracias.